En Lambayeque, una banda de traficantes que transportaba ilegalmente varios sacos de carbón atacaron a un policía y le robaron su armamento. Otros efectivos, quienes también intentaron intervenir, fueron agredidos. Lo atacaron cobardemente y lo despojaron de su armamento reglamentario. Terminó con varias lesiones y sin su fusil AKM-47 y un revólver. Una banda de traficantes arremetió violentamente contra el superior de la policía, Ramiro Torres Lozano, luego que el efectivo interviniera un camión que transportaba ilegalmente varios sacos de carbón. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 821 de la carretera Panamericana Norte en el distrito de Morrope, en Lambayeque. Fue el momento de identificar al chofer que aparecieron tres camionetas de donde descendieron varias personas que atacaron a los agentes. Luego de un enfrentamiento y aprovechando la superioridad numérica, los traficantes escaparon de la zona llevándose el camión con toda la mercadería. Mientras que el efectivo herido fue trasladado al Hospital de la Sanidad, donde le diagnosticaron fractura de tabique y hematomas en diferentes partes de su cuerpo.